Vamos a compartir eh, las imágenes de esto, que la verdad hoy ha sido la comidilla y la preocupación por parte de los comerciantes que en los grupos de WhatsApp sigan pasando los videos, las conocen, eh, estuvo esta tarde, pasó por acá. Bueno, allí hay una persona, no está clara la relación entre ellas, pero eh, otra persona se metió por atrás mientras exhibía ropa y robó un celular. Esto ocurrió en un comercio céntrico, en este caso ubicado allí en la esquina de San Martín y Mitre. ¿eh? En este caso, eh, aprovechando un momento de distracción de la vendedora, le llevaron el celular que estaba eh, abajo justamente de la estantería. Hay uno arriba, pero el que se lleva es el de abajo. Todo muy rápido, todo muy rápido. Bueno, en la jornada de hoy fue la noticia entre los comercios. Ayer, alrededor de las 7 de la tarde, entraron dos mujeres. Eh, mientras una me pedía que yo le muestre prendas, la otra mujer aprovechó mientras yo estaba de espaldas, aprovechó, se metió detrás del mostrador y me sacó el teléfono. ¿Eso te diste cuenta? ¿Te percataste una vez que se fueron? Claro, una vez que se fueron. Una vez que se fueron, yo me di cuenta porque una se fue sin saludar mientras yo me había ido al depósito a buscar eh, una remera. Cuando vuelvo no estaba más. Y se había ido sin decir chao, nada. Entonces digo, ahí me dio como una sensación rara. Y, y bueno, que ahí me di cuenta que me faltaba el teléfono. ¿Habían ingresado juntas? Eh, por separado, sí, por separado habían entrado. Nada, nada. De eso era como que no se conocían. Pero después me di cuenta que bueno, era, es la forma que se ve que utilizan ellas para. Para realizar esto. Ropa, no. El, después en los videos no han intentado. Fue directo al celular. Fue directo al teléfono, sí, porque ropa por suerte no nos faltó y en el video se ve que ella va directo al teléfono, sí. Nosotras ayer eh, cuando vimos la grabación en las cámaras publicamos el, el video en las redes y varios de los comentarios fueron esos que a varias personas les había sucedido lo mismo. También... Aparente, aparentemente habían sido las mismas mujeres, sí. Exactamente, aparentemente las mismas mujeres, mismos modos operandi, la misma forma de actuar. La misma forma, exactamente. Una distrae y la otra aprovecha. Eh, dábamos fe de que hoy el comentario entre todos los comercios había sido estas personas que ingresaban y se aprovechaban de los descuidos que tenían los comerciantes atendiendo a otras personas para robar. Bueno. Lluvia de videos, Marina. Sí. Ha sido realmente una secuencia increíble de este tipo de robos. Así es, Pablo. Bueno, muchos mensajes están llegando de comerciantes que dan cuenta de haber sido víctimas de hechos muy similares y en la inmensa mayoría de los casos se repite la persona también, la persona que protagoniza estos hechos. Estas imágenes se registraron en un local de Marcelo T. de Alvear, eh, un local que vende eh, pantuflas. Eh, bueno, distintos accesorios para la mujer. Se ve esta persona que está dando vueltas en el local y aprovechando la distracción de alguien, va a abrir la caja y se va a llevar el dinero que está allí. Bueno, de una fisonomía parecida a la mujer que se había llevado el celular. Del comercio que presentábamos anteriormente, ¿no? Así es, bueno, y en este caso, el kiosco de la calle, de la esquina de Echeverría y Sobremonte, bueno, sus dueños dicen que es exactamente la misma persona, sí, claro. la misma mujer. Sí, claro. Bueno, acá le hace una consulta a la encargada del kiosco, aprovecha una distracción, se acerca al mostrador y, ni bien puede, se lleva el celular. Así la vemos abajo con la campera negra. Ahí está. Se llevó el celular. Lo guarda y se va. 18.30 horas. Sucedía esto en la esquina de Sobremonte y Echeverría, distintos puntos de la ciudad. Bueno, tenemos mensajes también. No todos los locales tienen cámaras de seguridad, pero nos están escribiendo comerciantes que fueron también víctimas de robos en los últimos días o en las últimas horas. Nos dice Miguel de Banda Norte, hola, buenas noches, les escribo por lo del robo en el local de ropa. Les cuento que a mí me hicieron lo mismo un día antes en mi, en mi negocio de Quirico Porreca del 180. Primero ingresó la mujer morocha y después la rubia. Mientras atendía a la primera mujer, la otra me sacó el teléfono de arriba del escritorio. Ambas salieron por distinto lado, pero están juntas. Bueno. Bueno, han hecho un raíz sí, claramente eh, increíble. Porque claramente. esto es, entre ayer y hoy al mediodía. Sí. Las mismas dos personas, eh, con el mismo modus operandi, una persona distrae al vendedor y la otra, la verdad, con una tranquilidad eh, pasmosa. Eh, se dedica a llevar lo que hay de valor en la zona de la caja, ¿no? Exactamente, Pablo. Bueno, en el caso del local este de Banda Norte, eh, se llevaron 300 pesos nada más, nos decía la dueña que tienen la precaución de ir retirando el dinero porque saben eh, lo que está sucediendo. No fue mucho lo que se llevaron, pero bueno, fueron víctimas de, de, del mismo proceder. Qué impactante ver a una persona. Robar de esta manera, con esa aparente tranquilidad, al menos. ¿eh? Bueno, no sabemos de este caso, la verdad nos están llegando videos por todos los medios, sí. pero su suele no ser gente de por aquí, sino que vienen, se instalan un par de días y, y luego desaparecen. Claro, bueno, a veces se opera de esa manera, sí. Habrá que ver si este también es el caso, pero es, es muy típico ese modus operandi, Pablo. Bueno, gracias a toda la gente que está colaborando con, con nosotros.